Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso del abstracto y aquel cine que estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, y ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anasca y Fas y Judas, entre Herodes y Pilato. Y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca, quiero que quede claro, respetando posturas, permítanos gritarlo. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. De Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó, resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu, Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y la vida eterna. Amén. Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Amén, 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 amén. Luis Enrique Ascoy. Repito tu nombre porque creo que todo el mundo logró identificarte cuando tú principiaste este credo. Y hoy quisimos abrir de una manera nueva y diferente, empezar por nuestra profesión de fe. Luis, te agradezco muchísimo que hayas tomado parte de ese tiempo que tan dedicado lo tienes al Señor, un cantautor peruano, y hayas accedido a estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias, Luis Enrique. Al contrario, Pepe, es un honor. Es algo que nosotros en la familia anhelábamos, sinceramente, estar en tu programa, estar en este canal de televisión que es mucho más que un medio de comunicación, es toda una experiencia, ¿no? Es un milagro,
Es un regalo de Dios, sinceramente, el poder estar aquí y compartir contigo. Este credo creo que es una de las composiciones que más se ha difundido de Luis Enrique Ascoy. Sí. Aunque sí. Tienes un gran repertorio, el Señor por muchísimos años te ha estado usando en esta modalidad de ponerle letra, palabra de Dios, a la realidad que vive el pueblo de Dios. Pero creo que este, tú me comentabas, que quizás es el que ha pasado más fronteras, ¿verdad? Exactamente, sí. Cuando yo lo compuse el año 98, algunos amigos me dijeron, mira, te pusiste la soga al cuello. ¿Por qué? Con eso te estás identificando con una religión, ¿no? Ajá. Pero yo decía, es que yo no tengo vergüenza de ser católico, ¿no? Ajá. Al contrario, yo quiero que todo el mundo se entere de mi fe. Quiero que los católicos me escuchen por ser católico, pero que los no católicos me escuchen a pesar de ser católico. Claro. ¿No? Esa gracia le pido al Señor, al Espíritu Santo, ¿no? Que la música, ya sea a través de los arreglos musicales, de la poesía, de la letra, de las metáforas que uno puede utilizar, sea atractiva no solamente para los creyentes, sino también para los no creyentes. Pero mi condición de hombre de fe no la puedo ocultar. Soy malo para disimular. Las primeras estrofas, antes de que entraras propiamente en el credo, que es el credo de los apóstoles, son realmente, tú lo escribiste en el 98, estamos hablando hace 18 años. Sí. Y lo que tú describes ahí, yo creo que estás describiendo una situación que estamos viviendo hoy día en este tercer milenio y quizá en una forma más dramática de lo que todavía tú aquí presentas, ¿verdad? El aborto. Tú mencionas algo que ya no se le llama el pecado. Ya no existe el pecado. Relativismo que tanto nos alertó el Papa Benedicto, ¿verdad? La tiranía del relativismo que hoy día ya para lo que a mí me da la gana está bien y ya si lo que la ley de Dios dice no me importa porque ahora yo dicto lo que yo quiero que sea bueno o malo. Creo que fuiste en una forma profético, pero una profecía que se va desgraciadamente ampliando. Sí, mira, te cuento, la canción estaba desde el Guainito en adelante. En aquel entonces, Kiki Troya, que también estuvo en tu programa. Oh, sí, gran. Varias veces, ese gran músico argentino fue el arreglista de esta canción y de este disco. Y entonces yo le envié la canción solo con el credo de los apóstoles. Esta introducción nace en un momento de oración muy fuerte que yo viví en el Jardín del Cajas, en Ecuador. Un saludo a toda la gente del Ecuador, especialmente a Cuenca, ¿no? Uh-huh. Junto a Cuenca está este lugar, que es un lugar de peregrinación mariana. Y ese día yo viví una experiencia muy hermosa, natural, ojo, un lugar que queda a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Estás bastante cerca del cielo. Cielo serrano, decimos en el Perú, ¿no? Uh-huh. Y el cielo serrano es de pronto, uno puede estar a punto de llover y de pronto sale el sol, ¿no? Uh-huh. Esas son las características del cielo. A esa altura, claro. ¿No? Entonces, ese día estaba, pero a punto de llover, 3 de la tarde, íbamos de gira, pasamos un ratito por el jardín y totalmente oscuro, sucede algo bonito, ¿no? Se abre en medio de las nubes cerradas y oscuras un rayo de luz, como si fuese un reflector. Y tú sabes, avanza el rayo de luz y nos empapa a todos los que estábamos ahí en ese momento. Y todo el mundo se comenzó a llorar y yo comencé a reírme. Descontroladamente, no podía detener la risa. Después alguien ya me instruyó de que esto es el gozo, ¿no? Que a veces uno siente a nivel uh-huh, místico, ¿no? Uh-huh. Y en esos instantes, en esos segundos, el Señor me derrama una serie de cosas muy lindas relacionadas con mi familia, relacionadas con otros, con la música católica y específicamente esta introducción. Cuando terminó este momento de oración, yo tenía en la cabeza todas estas estrofas. Mi esposa dice, pues parecía descontrolado ahí buscando cómo escribir todo esto, ¿no? Fue una especie de dictado eso, ¿no? Y bueno, claro, está, parece mentira, descrito todo lo que estamos viviendo ahora, que es un verdadero tsunami, ¿no? Que se nos viene encima y que, bueno, va a ser una prueba para nuestra fe en América Latina, ¿no? No hay duda de que tienes esa capacidad un poco poética de decir. Yo no había pensado en ese término que tú acabas de usar, el tsunami que estamos viviendo, pero desgraciadamente un tsunami que trae mucho mal, porque lo que en este momento estamos viviendo, Luis, tú lo sabes perfectamente, tú que viajas tanto por tantas partes, estamos viviendo un tiempo
muy difícil. Pero cuando tú entraste ya propiamente a lo que es la profesión de fe, yo me pregunto, ¿cuántos de los que realmente rezamos esto, especialmente cuando asistimos a nuestra Eucaristía, lo vivimos? Yo recuerdo mucho a nuestro queridísimo Papa Emérito, el Papa Benedicto, cuando nos dio ese año de la fe, ¿no? Que lo dijo, esto no es una efeméride. Aquí no estamos para celebrar que el mundo ya está cristianizado, de que todo el mundo el credo lo vive, no solamente lo recita, sino dijo, estamos realmente en una situación crítica. Y él nos ponía la tarea de que el credo no se quedara, meramente en una oración que yo repito como un lorito, como un perico, ¿no? Que lo repito, sino cada palabra tiene que ser acompañada de un testimonio de vida. Entonces es un reto rezar el credo, recitarlo o rezarlo, como les guste decirlo, si no lo estamos viviendo. Es nuestra profesión de fe. Ahí se encierra nuestra profesión de fe. Sí. Además hay una cosa que es interesante, que nos da pie a conversar más cosas respecto a la música, ¿no? El credo no está dirigido a Dios. Estrictamente hablando, no es una oración, digamos. No, es una profesión. Proclamación. Es una, así se le llama, profesión de fe. Es como el himno nacional de los católicos, ¿no? Uh-huh. Es una proclamación dirigida ¿a quiénes? A nuestra propia conciencia, para hacernos recordar en qué creemos, y a todo el mundo, para que todo el mundo sepa, ¿no? Que creemos en Dios Padre Todopoderoso, ¿no es cierto? Entonces, es importante, esto es una, tú dices precisamente, Benedicto, de alguna manera nos estaba diciendo que hace falta no solo dirigirnos en oración a Dios, sino proclamarlo a la gente, ¿no? Y yo voy más allá, Luis Enrique, yo creo que el credo tiene que ser precedido de un testimonio de vida. Yo creo que primero, antes de que yo abra la boca y diga, creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, mi vida tiene que mostrarlo para que después, cuando yo lo proclame, tenga credibilidad. Porque si no sabes cuál es el riesgo que corremos, que desgraciadamente hoy día muchos nos pueden decir, mentiroso. Sí, sí, claro. Tú dices una cosa con los labios, casi fariseico, ¿no? Tú lo que dices, no lo vives. Y el Señor, acuérdate lo que decía de los fariseos, ¿no? Sepulcros blanqueados, raza de víboras. Así que es un canto que tiene un enorme reto, el que lo escuche. No es solamente escuchar una música bonita, unas líricas bonitas, sino aquí es un verdadero reto de vida lo que tú tienes ahí. El reto del profeta, ajá, anunciar, denunciar y testimoniar, ¿no? Testificar. Uh-huh. O sea, como tú bien dices, ¿no? Anunciar la buena noticia, denunciar todo aquello que va en contra del reino y testimoniar con la vida, que el evangelio no es una utopía, que se puede vivir, ¿no? Bueno, tú lo sabes perfectamente lo que ya nos decía aquella exhortación apostólica de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, ¿no? El mundo está cansado de maestros. El mundo lo que necesita hoy día son testigos. Testigo. Y más con esa descripción tan actual que tú nos presentas en las primeras estrofas, el remedio para esto es testimonio de vida cristiana. Que cada bautizado, nuestra vida, realmente después cuando proclamemos digan, ah, lo que este proclama yo ya se lo vi que lo está viviendo. Luis, vamos a hablar un poquito más de una serie de temas, pero yo quisiera, antes de que habláramos un poco ya más de ti en lo personal, recordarle a todos ustedes que hoy estamos viviendo una fiesta lindísima. Estamos en la octava después del día, hace una semana, en que celebramos la Asunción, no la Ascensión, la Asunción del cuerpo de María hacia la patria celestial. Y a los 8 días, lo que se llama la octava, hoy estamos celebrando uno de los títulos que me parecen bellísimos de María, María Reina. María Reina. ¿Reina por qué? Si tiene un hijo que es el rey del universo, la que lo llevó en el vientre, en fin, hay toda una teología hermosísima que no vamos a entrar ahora, es reina y así la proclamó. Ya fue Pío XII que nos proclamó en el año 56 esta verdad de que María es reina. Y yo quisiera entonces que para honrar a nuestra reina, tú nos llevaras en una de tus composiciones que tiene un nombre larguísimo que usted seguramente no lo va a poder retener, a lo mejor sí. ¿Saben cómo se llama esta alabanza? Tú. Dos palabras, tú. Tú, adolescente embarazada, en secreto repudiada, servidora en un hogar
durante 3 meses sin pagar. Tú, la única llena de gracia, aún sin estar bautizada, el arcángel nos confirma que naciste inmaculada. Tú, caminante presurosa, poetisa y cantautora, compusiste tu Magnificat en solo un cuarto de hora. Tú, siempre virgen y señora, ¿cuánto pierde quien te ignora? Si una nueva bienaventuranza es llamarte dichosa. Tú, una madre de familia, exiliada y perseguida, fuiste Egipto de inmigrante, aunque jamás te dieron visa. Tú, una dama tan sencilla, una experta en la cocina, una típica mamá, siempre atendiendo a la visita. Tú, una esposa preocupada y un poquito disgustada, con tu hijo adolescente que no dijo dónde estaba. Tú, arca de la nueva alianza, pues llevaste en tus entrañas al supremo sacerdote, al pan de vida y su palabra. Primer sagrario humano que debía ser preservado de la muerte, de la tumba, del olvido y de los años. Tú, creadora del rosario, también del escapulario, protegiendo a tus pequeños, aunque sea con tu manto. Tú, una espada te atraviesa y todo quedó en tinieblas. Ese viernes a las 3, como te lo anunció el profeta, tú, con el sol por vestimenta y una corona de estrellas, a tus pies se ven la luna y la serpiente con jaqueca. Tú, mujer, madre, esposa, amiga, reina, esclava, virgen, niña, lucero de la mañana y causa de nuestra alegría. Tú, sucedió lo que temía, no alcanzó la poesía, harían falta 1000 canciones para referirse a ti. María. Yo creo que ella está muy, muy contenta con este homenaje que le has rendido con este hermosísimo canto, tú, Luis Enrique. Hace tiempo, he tenido siempre una como ilusión de un día poder, y no lo he encontrado. Tú mencionaste la custodia donde se guarda el Santísimo en nuestras iglesias. Pero hace tiempo yo se lo sugería un día a alguien, alguno de estos artesanos, alguno de estos orfebres
que hiciera una custodia, no tanto un sagrario, una custodia, donde aquí quedara la hostia. Claro, sí. Porque por 9 años ella fue la primera custodia. Sí. Ella llevó aquí en su vientre a Dios. Y qué hermoso sería, ¿verdad?, que un día pudiéramos ver una custodia que tuviera aquí la Santísima Forma, a Cristo, ¿verdad?, y que con ella nos dieran la bendición cuando tenemos la exposición del Santísimo. A ver si algún orfebre algún día se le ocurre hacer una custodia, no solamente el sagrario, que es importante, pero una custodia como lo fue ella por 9 meses y luego, por supuesto, los 33 años que acompañó a su hijo, ¿verdad? Por supuesto, sí. Ajá. Y dicho sea de paso, ahora que estoy en EWTN, tengo que agradecer esta canción. Por supuesto, la escribí con los evangelios abiertos, ¿no? Ahí, escribiendo, leyendo, pero con la ayuda de algunos textos, uno en particular de Scott Hahn, que es amigo de la casa, ¿no? Oh, ¿cómo no? Tú sabes bien la historia de Scott Hahn, un teólogo evangélico, evangélico fuertísimo, sí, y sí, hoy día pues es un tremendo teólogo católico apostólico. Dios te salve, reina y madre, se llama el libro. Sí. Lo leí y me dejó, así como la cena del Cordero también de él, ajá, que para la Santa Misa también me dio una perspectiva muy linda para vivir la misa, amar a la Santísima Virgen y ampliar, ¿no? Es como abrirnos al misterio de ambas maravillas, ¿no? Ajá. Y tengo entendido que Scott ahora tiene un hijo que es seminarista, fíjate. Está a punto de ser sacerdote. Qué sí, cosas de la vida, ¿verdad? Exactamente. Alguien que no es que odiaba, pero que definitivamente pensaba que los católicos no tendríamos nada que ver con la salvación. Y hoy día es un gran aporte para la Iglesia Católica. Luis Enrique, ¿cómo es que un señor abogado... porque tú me has contado de que tus estudios te llevaron hacia la abogacía. ¿Y cuántos años ejerciste propiamente como litigante, como abogado? Pues me titulé el año 90 y ejercí mi carrera hasta el año 96. 6 años. Sí, más que nada en la asesoría tributaria. Me especialicé en tributación. Por esos años no era un abogado litigante, sino era más bien un asesor tributario, ¿no? Porque mi esposa... A ver, explícame, asesor tributario, porque esa no me la conocía yo. Mi esposa es contadora pública colegiada. Ajá. Entonces, juntos, yo desde la tributación, Espérame un segundo, ya que mencionaste a mi esposa, quiero mandarle un saludo a Lisa. Lisa Hoyos Salazar, Lisa. Lida. Tú me dijiste antes que no era Lisa, era Lida. Lida. Te mando un besote muy fuerte y gracias por habernos prestado a tu marido por unas cuantas horas para tenerlo aquí. Así que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y yo sé que tú estás ahí. Así que... No, sí, bueno, un beso también para ti, amor. Juntos hicimos un buen equipo porque ella se encargaba de la contabilidad, yo me encargaba de la parte tributaria, asesorábamos empresas. Ah, ¿se conocieron en el campo profesional? Nos conocimos mucho antes a nivel del grupo juvenil pastoral, ¿no? Pero profesionalmente los dos estudiábamos en la misma universidad, ella contabilidad, yo derecho, y formamos un estudio jurídico contable. Y trabajamos durante 6 años, Dios en su misericordia tocó no solamente mi corazón, ojo, porque yo siempre digo a mis colegas músicos, esto no es una carrera artística individual, como lo entiende el mundo, ¿no? Búsqueda de fama, riqueza y premios y cosas. Esto es un servicio pastoral de evangelización. Claro. Y si se hace en familia, mejor todavía, ¿no? Entonces, yo ya estaba casado en ese momento. Yo sentía el deseo de entregarme por completo al ministerio musical, al servicio pastoral, inclusive dejando mi carrera a un lado. Pero mi esposa no estaba de acuerdo con eso. Entonces, ahí entró un momento tenso, ¿no? Incluso hasta el punto de ponerme ahí un ultimátum, ¿no? O tu matrimonio, tu familia, ¿no? Tu profesión, el estudio que hemos formado, ¿no? O, por otro lado, tu pastoral, tu música, tus giras, tus conciertos, tus discos, ¿no? Las dos cosas juntas no funcionaban. Había que escoger. Y bendito sea Dios, esto sucedió el año 96, precisamente este mes. Mira, ¿no? Este es un regalo de Dios, porque son 20 años de esta decisión
Pero deja volver a ese momento porque es interesante. O sea, ella te puso dos opciones. Sí. Y ella estaba en un lado de la opción. Claro, matrimonio. O sea, que esto hubiera implicado casi una ruptura. Prácticamente, sí, ¿no? Era una cosa muy seria. Nosotros... Te la estabas jugando del todo al todo. Sí, ahí, sí. Me acuerdo que... Lo que pasa es que ella llegó, colmó el vaso el hecho de que yo acepte en ese fin de semana, 5 de agosto del año 96, todo ese fin de semana irme a Argentina de gira, ¿no? Un saludo para Daniel Poli. Yo estaba con Daniel Poli de gira ahí. Y él me invitó desde el día miércoles. Entonces, imagínate, oficina, todo tirado. No, era un desastre como abogado y era un desastre como evangelizador. Las dos cosas las hacía mal, ¿no? Entonces, por eso es que ella, sí, con justificada razón, me dice, no, tienes que escoger, esto no funciona así. ¿Ah? Y en ese fin de semana, yo tomé una decisión. Es lo que te digo. Y esto es importante porque hay muchos músicos que se plantean lo mismo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, quiero dejar todo, quiero dejar la universidad, quiero dejar... Y incluso se entusiasman tanto que a veces piensan que el servicio pastoral es más importante que su propia familia. Y no, yo creo que ese día yo escogí a mi familia, escogí mi matrimonio, inclusive colgué la guitarra, literalmente, Pepe, ¿no? Diciendo, me dice, ¿qué? Ahí está, señor, la guitarra, la música. Y hice esa opción y yo creo que esa fue la opción a través de la cual Dios después derramó su providencia y tocó el corazón de mi esposa. Y ella más bien fue la que me animó a juntos dar el paso de dejar ambos nuestra actividad profesional para dedicarnos a tiempo completo al ministerio que tenemos, ¿no? Pero es importante esto. Si tú tienes en algún momento que escoger entre un servicio pastoral y un sacramento, el sacramento pesa más. No hay ni punto de comparación. No. Por más que el servicio pastoral sea hermoso, lindo, muchos frutos, mira, la gente se salva. No. Pero si esto va a compararse con el sacramento del matrimonio, no tienes nada que pensar. Opta por el matrimonio y más bien Dios es el que va después a hacer sus a darnos su providencia y a indicarnos el camino por donde se pueden combinar las dos cosas o en fin, lo que él quiera, ¿no? Y esto que dices tiene una tremenda profundidad, Luis, porque el que opte más por lo que pueda llamar un llamado al ministerio, esto, la música, en fin, o cualquier, o la predicación. También. Otras muchas formas. Y deja el sacramento, no va a tener éxito acá. No. No va a tener éxito, porque tú no puedes, dijiste, dejar un sacramento, algo santo, algún compromiso que hicimos ante Dios, por más que parezca que aquí me espera una gran predicación, una gran fama como músico, como, en fin, como cualquier otro llamado dentro de la iglesia. Has tocado un punto que creo que le puede abrir los ojos a muchísima, muchísima gente. Primero está lo que ya nos hemos comprometido con Dios. Y cuando honramos eso, vendrá la confirmación si realmente Dios nos está llamando a esto otro. Por supuesto. Yo lo doy testimonio de eso, ¿no? Dios, después de haber dado ese paso, es que en su misericordia, pues, toca el corazón de mi esposa. Yo me identifico mucho contigo, porque fíjate que es interesante. Cuando yo empecé mis caminos en el Señor, que yo venía de una situación que ya lo he contado aquí muchas veces, terriblemente complicada de mi vida, uh-huh. Y gracias a Dios pude rehacer mi matrimonio y volver. Cuando yo empecé, que empezó a aparecer un cierto don para predicar, etc., mi esposa me decía también, me decía, mira, Pepe, tú atiende esos llamados que te hacen, pero no se te olvide tu trabajo, no se te olvide tu familia, no se te olvide la casa. Me hizo la misma advertencia. Sí. Y bendito sea Dios que después ella me acompañó cuando ya se abrieron las puertas. Ella fue la primera que me confirmó, me dijo, ahora vamos juntos. Así que me uno mucho a ese testimonio tuyo, lo identifico conmigo. Sí, y bueno, en este momento, como te decía, es un ministerio familiar. Ya no solamente estamos mi esposa y yo, están mis hijos, Luis Enrique Jr. y María Belén, los dos, bueno, Luis tiene 23, María Belén tiene 18, juntos estamos haciendo un programa de televisión. Los dos solteros ellos, todavía, bueno, ¿todavía? La chica 18, sí, todavía. Muy jovencitos, y estamos juntos haciendo los tres un programa de televisión allá en Perú, se llama Te lo digo cantando, hacemos canciones a tres voces, ellos participan también del ministerio en cuanto al marketing, porque Luis es profesional, ya es titulado, graduado, en marketing, en publicidad, y María Belén está estudiando cine, algo así, es medios interactivos, ahí se llama la carrera. Entonces, todo vinculado a los medios de comunicación, así que estamos jugándonos el todo por el todo, literalmente, ¿no? Ajá.
Pero yo creo que tienes realmente, si tienes el respaldo de tu esposa, tienes el respaldo de, trabajando en familia, tienes la bendición de Dios, mi hermano. Hablábamos tú y yo de algo que creo que es importante también mencionar, y es que dentro del contexto católico es difícil la profesión de un cantautor. Es difícil porque por alguna razón, no sé por qué los católicos pensamos que todo el que ministra o todo el que sirve lo tiene que hacer gratis. Y no nos damos cuenta de lo que dice claramente la palabra de Dios, que el obrero tiene derecho a su salario. Y yo conozco otros casos, Luis Enrique, yo conozco otros casos que realmente han tenido dificultades muy serias por responderle a ese llamado del Señor. Y no es la culpa del llamado. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que apoyar muchísimo más, no solamente con aplaudirlos y decir qué bonito, sino también económicamente, apoyarlos a ustedes que están prestando un servicio tan importante. ¿Tú has producido cuántos cantos para la iglesia, para el Señor, llamémoslo más bien así? Mira, a ver, grabados debo tener más o menos 150. ¿Grabados? Grabados y ya compuestos 100 más, digamos, más o menos, ¿no? 200 y pico. Sí, no es mucho, digamos, de pronto, en 30 y tantos años de servicio musical, de pronto uno puede pensar, 150 canciones, no es mucho. Bueno, pero acuérdate que lo bueno viene en pequeños, pequeños sí. Frasquitos, ¿no? No, lo que pasa es que... Hay sí. Unos que son prolíferos y tienen un montón de cosas, pero que quizá no tienen la unción, no tienen la profundidad de lo que yo sé que tú has... Sí, de lo sí. Que el Señor te ha inspirado. Si te das cuenta, este tipo de música es religiosa en el sentido que habla acerca de Dios, pero no es un canto religioso litúrgico, en principio, si tú te das cuenta, las canciones que he cantado, bueno, salvo el credo, ¿no? El credo sí, el credo literal lo cantan en la Santa Misa. Pero esta y otras canciones que vamos a cantar en este momento, si te das cuenta, no están hechas para la liturgia. Están hechas para cantarlas en la calle. Cuando yo leí Evangelii Gaudium, casi me pongo a llorar, ¿no? El Papa... que no es una cosa totalmente novedosa del Papa, es desde Vaticano II y de los demás papas que venían atrás, uh-huh. ¿No? Vayan, él dice a la periferia, ¿no? Qué hermoso eso, ¿no? Uh-huh. Y eso lo asumo como un reto desde la música, ¿no? Estamos llamados a ir a la periferia, y la periferia no necesariamente salir de nuestro país, es ir al último rincón de nuestro país. Pero es muy interesante tu producción. Ahora que he tenido tiempo de conversar contigo un poquito, he visto que tienes un abanico de temas. Este último, por ejemplo, tú, bellísimo, este canto que hoy se lo hemos dedicado a María Reina. Pero también tengo otro que me llama mucho la atención. El Papa, entre las muchas cosas que nos ha dicho, que a algunos les ha sacudido, nos ha sacudido a todos, fue cuando le dijo a nuestros queridos sacerdotes: ustedes tienen que oler a oveja. Y no en absoluto quiero ahora entrar aquí en una situación con nuestros queridos sacerdotes, pero hay muchos que realmente huelen a Chanel. Y el Papa les ha dicho que tienen que oler un poco más de oveja. Hay algunos que tengo que confesarlo, y conste, y los laicos ni qué decir lo que nos ha dicho el Santo Padre, pero que también necesitamos verlos con esa alegría que tiene que estar en ellos por el regalo que Dios les ha otorgado. Imagínate, Luis, las manos de un sacerdote que tienen ese regalo de poder tomar ese pan, ese vino, y que ese vino se convierta en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, que ni los ángeles tienen ese privilegio que tienen estos hombres que han sido consagrados para presidirnos en la Eucaristía. Pero deberían ser hombres que irradiarían alegría por todos los costados. Pero hay algunos que por algunas razones, ellos también tienen muchos conflictos como seres humanos. A veces mucha soledad, a veces muchos... En fin, son humanos como nosotros y a veces no los entendemos y sí. Los criticamos. Uh-huh. Pero tengo un canto que me gustaría que tú se lo dedicaras a todos nuestros queridísimos sacerdotes. Y el título ya lo dice mucho. Es Sonríanos, Padre, sonría. Cuéntanos un poquito la historia de este canto. Bueno, mis mejores amigos son curas, ¿sabes? Son sacerdotes. Voy sacando cuentas y por lo menos dos sacerdotes pasan por casa a desayunar, a almorzar, tú sabes, ¿no? Y o sea, que Lisa, aparte de todas las demás cosas, cocina rico. Sí, Lida cocina muy rico y recibimos en casa y son muy buenos amigos. Y a veces ellos se confiesan con nosotros, en lugar de que sea al revés, ellos son los que se confiesan. La cantidad de presión, dificultades, ¿no? Te imaginas, ¿no? Soledad que muchos tienen también, que a veces no los comprendemos. Por supuesto. Uh-huh. Entonces,
De ahí nace esta canción, en realidad. Yo hice las rimas y los versos, pero las vivencias, por supuesto, evidentemente no son mías, son de todos esos amigos que conozco y que pasan por casa y que tengo la oportunidad de compartir y conocer y de querer con sinceridad, ¿no? Y que tenemos que amar, tenemos que comprender y orar mucho por ellos, muchísimo por nuestros queridos sacerdotes. Yo sé que a veces es muy dura su rutina y que la vida consagrada es cosa seria y no de risa. Debe ser duro oír pecados todo el día y que los niños lloren justo en lo mejor de su homilía y que la ofrenda ya no alcanza para pagar la luz y el agua. Y que tampoco le resultan ni los bingos ni las rifas. Sé que duerme solo 5 horas al día y que hay mujeres que lo buscan alucinando fantasías. Yo sé que el coro muchas veces desafina y que le cantan aleluya en pleno miércoles de ceniza y que motivos no le faltan para vivir con cara larga, pero reciba este pedido que le hacemos de rodillas. Sonría, sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrán mejor sus homilías. Sonríanos, Padre, sonría, que el amor de Dios llega mejor con simpatía. Sonríanos, Padre, sonría, sea que vista de negro o en mangas de camisa. Sonría. Yo sé que hay grupos que más parecen pandillas y que en verano hay chicas que desabrigadas van a misa. Yo sé que sufre deserción de catequistas y que le exigen resultados que ni un santo lograría. Es que la carga es muy pesada, si usted solito va a llevarla. Por eso déjese ayudar y escucha su feligresía. Sonría. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrán mejor sus homilías. Sonríanos, Padre, sonría, que el amor de Dios llega mejor con simpatía. Sonríanos, Padre, sonría, sea que vista de negro o en mangas de camisa. Sonría. ¿Qué hacía Jesús cuando acababa una silla en su carpintería? Sonríanos, Padre, sonría. Y cuando se acordaba como Pedro caminando en el agua se hundía. Sonríanos, Padre, sonría. Y en aquellas bodas cuando María di que sí le pedía. Sonríanos, Padre, sonría. Y cuando había Zaqueo descolgándose del árbol aquel mediodía. Sonríanos, Padre, sonría, sonría, sonría. Que ni un millón de conciertos como este valen una sola de sus misas. Dedicado con todo amor a nuestros presbíteros, a nuestros sacerdotes. Y por cierto, también nos ven por ahí algún que otro obispo y algún arzobispo y cardenales. Así que para todos ustedes,
dedicado con todo nuestro amor. Qué hermoso lo has puesto realmente. Y qué amor se nota detrás de todo esto. O sea, no, esto no es en absoluto una crítica, sino es realmente un apoyo fuerte a estos hombres que sin ellos no habría iglesia. Pero por supuesto, claro. Imagínate, si no tuviéramos Eucaristía, si no tuviéramos nuestros sacerdotes, no habría perdón de los pecados, no habría iniciación, no habría bautizo. O sea, olvídate, la iglesia no puede subsistir sin nuestros queridos sacerdotes. Exactamente, sí. Ahora, tú tocaste un punto muy importante. Les has pedido también que nos permitan apoyarlos. Oye, chico, pero yo conozco algunos que cuando les tratas de apoyar como que no se dan esa apertura, pero que ojalá podamos todos compartir, laicos, sacerdotes, juntos llevando la misión del reino de Dios. Es la línea del Concilio Vaticano II. ¿Seguro? ¿No? Sí, claro, desclericalizar, digamos, la evangelización y compartirla, más extenderla al laico, ¿no? El ¿Seguro? Laico, y dentro del laicado está este ejército maravilloso de hombres y mujeres ya dedicados a evangelizar, ya están evangelizando, estamos evangelizando, que son los músicos, ¿no? Uh-huh. Es un ejército. Sin embargo, y aprovecho esta vitrina tan importante, ¿no? Una vez la hermana Glenda, uh-huh, que de pronto ha estado seguro... No, fíjate que no he tenido a Glenda por acá todavía. Bueno, la hermana Glenda charlando en algún momento me dijo, hay que orar para que en algún momento de pronto el Vaticano tenga un dicasterio de música, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que considere la música como un servicio pastoral tan importante que sea digno de un dicasterio. ¿Para qué? Para que de ahí en adelante ya los obispos, las diócesis, las arquidiócesis, ya se vean hasta obligadas a tener escuelas de música para la formación de sus músicos. Es un ejército de gente maravilloso, entregado, la mayoría, inclusive sin pensar en remuneraciones ni nada, ¿no? Estamos hablando del ejército de músicos católicos, que está ahí, está listo para ser inclusive disparado con mucha más fuerza, pero hace falta formación, hace falta atención, hace falta... Yo vengo de un retiro de músicos la semana pasada, uh-huh, en Los Ángeles, 60 músicos de distintos lugares de Los Ángeles, convocados, deseosos de profundizar en la palabra, de profundizar en el servicio, de conocer un poco más acerca de la doctrina para poder también transmitir los valores del Evangelio con más legitimidad, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental. Hay que orar mucho para que la iglesia misma tome conciencia que este ejército es una oportunidad que tenemos, ¿no? Tú conoces lo que el Salmo dice, ¿no? Dice, cantad a Dios, pero cantad con maestría. O sea, quiere decir que no solamente se trata de cantar, sino también hay que prepararse en todos los sentidos. Yo creo que prepararse también en el sentido de un poco más de doctrina, de teología, de preparación en cuanto a las letras que vamos a presentar, el acompañamiento, la música, saber un poco más de música. Porque, Luis Enrique, ya que tocaste este punto, creo que es importante. ¿A quién vamos a servir? Vamos a servir a Dios y a su iglesia. Porque creo, y repito, no es una crítica, pero estamos hablando de la realidad, hay por ahí alguno que otro que se lanza, pero está buscando más su ego. Hay los que están buscando más que se centre la cosa en ellos. Están buscando casi como una carrera profesional, como si fuera en el mundo, ¿no? En el mundo un músico está buscando a él que lo reconozcan, que le den contratos, pero está buscando mucho, es algo muy, muy del ego. Y creo que aquí, aunque entre la persona humana, pero tú has puesto un punto muy clave, ¿no? Estamos para dar un servicio importantísimo dentro de lo que es la vida de la palabra de Dios, no solamente vivirla, sino cantarla y orarla y litúrgicamente celebrarla y varios cantos que tú tienes, expresar nuestras realidades a través de la música. Es importantísima la música. Sí, tienes razón. Me alegra mucho que hayamos llegado a este punto. Valverde, tú también has tenido a Martín acá. Martín y toda la banda, claro. De casa. Ajá. Valverde diría, hace falta espíritu de red. ¿No? Espíritu de red. Espérame, estoy... Sí, pescando en red. Ah, la tenías guardada esa... Es el nombre de la radio nuestra, ajá, pescando en red. Pero ahora que sacaste red, aquí la tenemos, pescando en red. La historia no sé si él mismo la ha contado, pero bueno, él recibió la moción del Espíritu Santo, la voz de la Virgen y de Dios, junto con Daniel Poli el año 96, uh-huh, en la Basílica de Guadalupe, al costado de la Virgen, le había dicho a alguien, te van a dar un aviso importante, y al costado de la Virgen está...
nada menos que el Santísimo, ¿no? Sí, claro. Claro, y estaba expuesto justo, y los dos, Martín y Daniel, se fueron a orar, y Martín comenzó a llorar, y porque estaba recibiendo una moción del Espíritu muy fuerte, han estado pescando con caña, pero es hora de pescar en red, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué significa? Que nuestro servicio musical tiene particularidades que tienen que ver con nuestra fe católica. Uh-huh. A veces se nos compara mucho, te digo, con nuestros hermanos separados, ¿no? Miren cómo llenan estadios, cómo ganan Grammys, discos de oro, discos de platino. Así deberíamos hacer. Y yo he escuchado a muchos músicos católicos que dicen, lo que pasa es que a mí no me alcanza el talento, sino solo para tocar en misa. Uh-huh. Como si tocar en misa fuese un premio consuelo, uh-huh, ¿no? Y creo que ahí es donde nos estamos equivocando. No hay nada más grande, y qué lindo que me permitas decirlo, no hay nada más grande para un músico católico que tocar y cantar en la Santa Misa. Nada. Por encima de eso no hay nada. Debajo de eso están los conciertos, las giras, los premios, las asambleas gigantescas. Todo viene debajo de ese gran honor que significa tocar en la Santa Misa. Ah, me gustaría mucho que profundizaras aquí, Luis, porque has tocado también un punto importante. Hay algunos músicos que cuando van a cantar o a mostrar su música dentro de lo que es una celebración eucarística, no captan que ellos tienen que adaptarse a la celebración eucarística, y ellos traen su música que muchas veces no corresponde, no, ni debe de ser cantada en ciertos momentos de la celebración eucarística, ¿no? Y creo que un músico católico tiene que ser muy consciente de que él va a fluir con la liturgia y que debe de escoger toda su música de acuerdo al momento litúrgico. Exacto. Tú no puedes cantar un canto de entrada, lo mismo que un canto de comunión, que un canto de... ¿Me entiendes? Cada momento litúrgico tiene su necesidad de cierta música para ese momento. Es que ahí está el tema. Ajá. Nuestros hermanos separados no tienen liturgia. No, lo de ellos son conciertos. Y entonces, claro, para ellos la música es algo fundamental para sentir y vivir la presencia de Jesús, y por eso han construido una industria que genera millones de dólares. Bueno, ya el Espíritu Santo dirá si está bien o está mal. No lo estamos juzgando, solamente lo describimos. Esa es la realidad de ellos. Pero en la fe católica, un católico para encontrarse con Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir a un concierto? ¿No? ¿Esperar que haya un estadio lleno de gente con humo, rayo láser? No, hay que ir a misa y punto. Uh-huh. Y ahí está el Señor, aunque no haya música, por último. Claro. ¿No es cierto? Ahí está Jesús. Entonces, en la fe católica la música no está al centro. Uh-huh. Está al costado, y bendito sea Dios que esté al costado. Uh-huh. ¿No? Por eso es que no va a ser una gran industria gigantesca de algunos que sueñan y piensan. No, en la fe católica está bien que estemos así, al costado, ¿no? Tenemos un trabajo importante, pero accesorio, no es principal. Al centro está Jesús, Eucaristía. Uh-huh. Y entonces nuestro trabajo, nuestro servicio pastoral, tiene que estar vinculado a todos como una gran red, no buscando el éxito individual. El éxito individual dentro de la evangelización, desde nuestra fe, no tiene mucho sentido. Uh-huh. El éxito es el que está entrelazado con aquellos músicos de base. Por eso un saludo cariñoso a todos, ministerios musicales, coritos parroquiales. Lo que ustedes hacen es tan importante como lo que hacemos todos nosotros. Y yo diría hasta más, ¿no? Pero tú has tocado un punto que ojalá se lo lleven bien. Prepárense. Sí. O sea, no se trata de improvisar y de que yo llego con mi guitarra o con mi instrumento y ahí yo lo que se me ocurre en ese momento lo voy a tocar, sino hay que prepararse muy bien. Así como el sacerdote tiene que prepararse bien en oración, preparar su homilía. Todos los que van a participar litúrgicamente en la música deben de prepararse, conocer muy bien en qué tiempo litúrgico se está viviendo. No podemos tener los mismos cantos para Cuaresma que en Adviento, que en tiempo ordinario. Cada tiempo litúrgico tiene su música y su necesidad de que sea todo adecuado a ese momento. Y a eso me refiero, que las diócesis, las arquidiócesis tienen que abrir espacios de formación. Así como se preparan los catequistas con cursos en el verano de pronto, o con cursos online, desde las diócesis y arquidiócesis también debe haber. Hay experiencias ya uh-huh, múltiples, pero hace falta masificarlas mucho más, ¿no? Luis Enrique, el tiempo se nos está yendo y hay un canto ahí que te voy a pedir que me cantes una o dos estrofas que me llama mucho la atención, ya que estamos hablando de prepararnos, y esto creo que no solamente es para los músicos, es para todos nosotros, que es rezar, orar, la importancia de la oración.
Y tú tienes una de tus composiciones que se llama Rezo por ti. Descríbemelo un poquito y me cantas una o dos estrofitas. La mitad de la canción. Una vez un sacerdote colombiano me dice, Acoy, tenemos un problema, los católicos estamos acostumbrados a rezar la oración del borrego, dice. El borreguito dice, me, señor, sáname, bendíceme, ayúdame, protégeme, ¿no? Es, cada día se aprende algo nuevo, estoy aprendiendo la oración del me. La oración del borrego. Que estamos demasiado concentrados en nosotros mismos. Y el Papa acaba de decirlo, esa es la espiritualidad del espejo, ¿no? Uh-huh. Mirarnos tanto a nosotros, pensar en nuestros dolores, en nuestras enfermedades, en nuestras deudas. Entonces, hasta para orar también hay que pensar que hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces, la oración de intercesión es algo que yo a través de esta canción quise instaurar en mis conciertos también, ¿no? Pedirle a la gente, ya no pienses en ti mismo, no pidas nada para ti mismo. Piensa en alguien que necesita de tu entorno familiar, de tu ser querido. Ahorita te lo pido a ti mismo, a ti misma. Y te acompaño con este pedacito de canción. Pero piensa en algo y ora bendición, sanación, liberación, pero no para ti, sino para esa persona que está sufriendo, que es de tu entorno familiar. Así nace esta canción, Rezo por ti. Rezo por ti y le pido a mi Señor que derrame sobre ti toda su paz en tu interior. Te amo y rezo por ti para que en tu corazón reine siempre la alegría, la verdad y el perdón. Que Dios te bendiga y proteja cada día, que ilumine tu razón y te dé una nueva vida desde hoy. Hoy, y que fluya su amor a través de mis manos y que expulse al temor, a la angustia y al llanto. Que la paz de mi Señor Jesús te renueve a cada paso y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado. Rezo por ti. Es exactamente lo que hace nuestra Madre María Reina, interceder por nosotros. Me encanta lo que dice uno de los documentos vaticanos, que ella ora por los hermanos de su hijo que aún peregrinan por este mundo. Luis Enrique Acoy, te estoy tan agradecido de esta oportunidad y espero tenerte en un futuro, en otras ocasiones. Yo quisiera que la gente que tiene interés en tu producción, ¿dónde pueden conocer más de tu producción? ¿En qué sitio se puede uno contactar más con Luis Enrique Acoy y ver qué hay disponible? Muchísimas gracias. En primer lugar, está nuestra página web, www.luisenriqueacoy.com. A ver, pero despacito, porque acuérdate que hay mucha gente que nos sigue por radio ahora mismo y para que la puedan anotar. Repetimos, www.luisenriqueacoy.com. Para los que no lo están viendo. Ascoy, luisenriqueacoy.com. Esta página web te da la oportunidad de entrar a las demás redes sociales, ¿no? Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Ahora, nuestra música está en iTunes, Amazon, estas plataformas, CD Baby, plataformas virtuales, ¿no? Que es una de las soluciones que hemos encontrado también los músicos a la distribución de las canciones, que correcto, es algo tan difícil, ¿no? De pronto. Y bueno, les invito especialmente a visitarnos en nuestro canal de YouTube. Ahí están nuestros videoclips, nuestros lyric videos. Están los tutoriales de guitarra, ¿no? Porque ahora estamos enseñando a través de tutoriales a la gente a tocar guitarra con las canciones nuestras. Y bueno, todo nuestro trabajo que hacemos, bueno, con tanto cariño, ¿no? No te digo adiós. Te digo hasta pronto, porque quiero volverte en un futuro, que vuelvas por acá, porque hay mucha tela
que tenemos, sí, aunque cortar, sí, que la hemos dejado para una siguiente o siguientes ocasiones. Luis Enrique Asco, yo quisiera terminar esta hermosa velada que hemos tenido contigo con un canto que la palabra también me ha impactado mucho, que sé que es uno de tus de producción, Vida. Háblame un poquitito de Vida y terminamos con Vida. Me despido de él porque no lo voy a hacer hasta el final. De una vez, ya te repito, no te digo adiós, te digo hasta pronto. Gracias, Luis Enrique Ascoy. Y cuéntanos de Vida y nos vamos a ir con Vida. Sí, 30 años tiene esta canción de compuesta. Y con esta canción aprovecho a agradecer a mis padres, ¿no? A Mamá Leo y a Papá Helio y a mi hermana Carmen. Las raíces cristianas vienen de ahí, ¿no? Y yo, siendo universitario, un sábado de julio, que no recuerdo la fecha, del año 86, nace esta canción y Dios en su misericordia la tomó. Es una canción testimonial, es una canción que no es festiva, es una canción de bronca, porque es alguien que quiere entregarse a Dios por completo, pero no puede. Y entonces, al final de la canción dice, y en cada fin de semana, mi amor, yo y mi guitarra nos iremos a visitar la libertad. Hay mucha gente que está viviendo esto, ¿no? La sociedad de consumo te consume la vida. Entonces, de ahí viene un poco esta canción, Vida. Yo era un tipo relativamente bueno, mejor dicho, yo era un pobre diablo más. Tenía llena la barriga y la conciencia tan tranquila que llegué a sentirme bueno de verdad. Hasta que un día, tocando esta guitarra, no, 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 me hablaron de un tipo flaco y pelucón. Y de tanto ser Contreras, yo que no quería problemas, me metí en esta locura del Señor. Fue allí donde comenzó la vida y la vida se decidió a vivir. Y viviendo se construyó una historia que tú ya sabes de memoria porque tiene algo de ti. Me dio una fuerte cristianitis aguda, na, 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 tan aguda que jamás llegué a sanar. Y junto a otros desahuciados.